Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro que se ha resistido a venir a mis manos, pero que por fin lo tengo en casa. Beyond of the Dark Veil, un magnífico libro sobre la fotografía postmortem. Como siempre, os haré una breve reseña acerca de la historia de la fotografía postmortem antes de enseñaros el libro. En mi canal tengo un vídeo antiguo que dejaré en el cuadro de descripción en el que hablo con más detalle de esta singular moda victoriana. Sin más, comencemos. Para hablar de la fotografía postmortem, tendríamos que remontarnos ya a la lejana época victoriana del siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo convulso plagado de encontronazos bélicos, golpes de estado y sobre todo inestabilidad. Lo que sí sabemos del siglo XIX es que supuso el cambio del retrato en pintura al retrato fotográfico, cosa que sucedería en el año 1839 debido a la creación del daguerrotipo por Niserov Niepce y Louis Jacques Daguerre en París. ¿Qué era el daguerrotipo? Es o era un aparato que captaba con mayor fidelidad al retratado en detrimento del retrato pictórico. Y esto dio mucho que hablar, pues el retrato pictórico estaba influenciado por una idealización por parte del pintor. Y en aquel entonces estaba en auge el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una creación revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Aquí es donde nacería la fotografía postmortem, donde el fotógrafo recoge el momento o el fallecimiento del fotografiado. Aunque si bien es cierto que si nos remontamos a la antigüedad, ya había ciertas técnicas que podían llamarse postmortem o el principio de lo que se conocería como fotografía postmortem. Remontémonos al Egipto de los faraones con el retrato de El Fayum, uno de los retratos naturalistas pintados sobre telas o tablas de madera que eran colocados encima del rostro de las momias para que en el más allá el difunto pudiera ser identificado. Es por eso que el retrato tenía que ser lo más fiel posible a la apariencia de su dueño. Estas pinturas datan del siglo I y IV, momento en que Egipto ya era provincia romana y continuaron practicándose en su época bizantina y posclásica. Fueron localizados en la necrópolis de Al-Fayum y en la actualidad se reconocen alrededor de 900. Siglos después, por supuesto, muchísimos siglos después, en Europa se popularizaría el uso de la máscara mortuoria entre la nobleza y la realeza, aunque su uso ya se practicaba también en la antigua Roma. Una máscara mortuoria es la copia del rostro de una persona fallecida mediante el vaciado en yeso y la reproducción en positivo usando materiales diversos como la cera de abejas o resinas. Esta práctica se intensificó sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Dante Alighieri, Napoleón Bonaparte, Nikola Tesla, Beethoven o Abraham Lincoln son solo algunos de los ilustres personajes retratados mediante esta técnica. Los retratos pictóricos postmortem también eran realizados en la Europa renacentista y barroca, aunque su alto coste de elaboración suponía que solo las élites pudieran tener acceso a ello. Tiempo después, llegó la fotografía postmortem. Según algunos historiadores, los orígenes de la fotografía postmortem se encuentran en la Inglaterra victoriana, lugar donde se popularizó rápidamente debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Es entonces cuando esta práctica pasó a ser
la única manera asequible que tenían los familiares de conservar un recuerdo de sus hijos fallecidos. Además, cabe remarcar que las condiciones salariales de la época no dejaban margen para realizar gastos que se salieran del propio sustento familiar, por lo que muchas familias tan solo podían permitirse fotografiar a sus seres queridos una vez en la vida, y lo hacían cuando ya estaban muertos. Los fotógrafos de la época vieron en la fotografía de difuntos un negocio muy rentable para aquellos que podían pagar una fotografía, pero también desconocían el estado del finado, que aunque el fotógrafo, de buen modo, intentaba que fuese la fotografía lo más natural posible, algunas son impactantes. El fotógrafo se las tenía que componer para poner al finado de la forma más natural posible. Se valían de los más variados artilugios de los que servían para embellecer la imagen y despojarla de la crudeza de la muerte, intentando algún tipo de arreglo para mejorar la estética del retrato. En algunos casos, se maquillaba al difunto o se coloreaba luego la copia a mano. Los difuntos, por otra parte, eran sujetos ideales para el retrato fotográfico, por los largos tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. En la toma del daguerrotipo, la exposición seguía siendo tan larga que se construían soportes disimulados para sostener la cabeza y el resto de los miembros de la persona que posaba, evitando así que ésta se moviera en algunas fotografías. Los muestran cenando en la misma mesa con sus familiares vivos o bebés difuntos en sus carritos junto a sus padres, en su regazo o con sus juguetes. Abuelos fallecidos con sus trajes elegantes sostenidos por su bastón. A veces agregaban elementos icónicos como por ejemplo una rosa con el tallo corto dada la vuelta hacia abajo para señalar la muerte de una persona joven. Relojes de mano que mostraban la hora de la muerte. Los militares, los sacerdotes o las monjas eran, por ejemplo, usualmente retratados con sus uniformes o vestimentas características. La edad del pariente que acompañaba al difunto era el hito temporal que permitía ubicarlo en la historia familiar. Los dolientes que posaban junto al muerto lo hacían de manera solemne, sin demostración de dolor en su rostro. Niños llamados también angelitos, militares, sacerdotes, monjas, damas, familias enteras e incluso sus adoradas y queridas mascotas fueron inmortalizadas en un daguerrotipo. Para muchos algo macabro, para otros el único modo de tener a sus seres queridos para siempre. A mitad del siglo XX, la fotografía post-mortem ya se había desvanecido como práctica socialmente aceptada. Debemos tener en cuenta los avances en medicina que redujeron los altos niveles de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, elemento adicional para la despersonalización de la muerte, produciendo un profundo impacto en la cultura en torno a esta. La muerte ahora se ha convertido en tabú. Y hasta aquí la descripción del vídeo. Como he dicho antes, para muchos esto es algo macabro e incluso de gente que no está centrada psicológicamente, debido a la pérdida de su familiar. Para ellos era la forma de poder recordarlos para siempre hasta que llegue el momento de que también haga el mismo camino. Como dijo Maximilien Robespierre, la muerte es el comienzo de la inmortalidad. Y ahora, vayamos con el libro de esta semana. Como dije al principio, el libro se ha resistido a venirse a mi casa. Una pérdida en correos, una retención en aduanas, pero al fin está aquí. La presentación es una auténtica belleza en tapa dura, con letras doradas, al igual que el borde central.
pertenece a la editorial Last Gasp, aunque lo recibí por parte de la empresa Book Depository, ya que aquí en España el libro es imposible de conseguir. Consta de 202 páginas y está en inglés, aunque no es complicado de leer si dominas medianamente la lengua. Al abrirlo, vemos una cuidada presentación. El índice se divide por lecho de muerte y premorte, niños y familia, adultos, crímenes, asesinatos y tragedia, efímera y luto, y hay un especial apartado para las pequeñas mascotas. El libro, dentro de su crudeza, es bonito, pero no es apto para todo el mundo. Debemos de recordar que lo que más hay en este libro son niños, bebés, que aunque muchos tienen la apariencia de estar dormidos, la realidad es otra. Pero es un libro interesante de leer para ver cómo era la forma de ver la muerte en la época victoriana. Sin más, espero que el libro te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, comenta, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo libro de La Noche de los Libros y, cómo no, si el tiempo no lo impide, que me lo ha impedido en todo este tiempo, lo siento, el sábado en La Noche del Lobo. Hasta pronto.